La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de Muy buenas tardes, estamos en Jóvenes para los Jóvenes en Familia, estamos iniciando nuestro programa del día de hoy. Hoy de una manera especial vamos a hablar con un equipo que está viniendo del Consejo Pastoral, en realidad, de la Parroquia Virgen de Fátima. Estamos en el mes de mayo, más en Baitema, la Virgen de Fátima. Entonces quisimos darle un poco un tono diferente a nuestros programas. Siempre estamos llamando a los jóvenes y hoy a aquellos que trabajan con los jóvenes, porque es en familia. Y entonces, al decir en familia, también queremos escuchar un poco a alguien que lleva adelante una familia, pero no simplemente la familia de nuestro pequeño grupo de todos los días, sino que esa familia que es mucho más grande dentro de una parroquia. Ellos son de la Parroquia Virgen de Fátima del barrio Jara. Muy bien, vamos a comenzar primero con las damas aquí a la izquierda, que la tengo. Vamos a escucharle, se va a presentar qué está haciendo y después vamos a continuar nuestro diálogo. Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, somos de la parroquia Nuestra Señora de Fátima y estamos nosotros del Consejo Pastoral. Es muy lindo y está conformado por un grupo de coordinadores, también conjuntamente con el equipo de liturgia. Bueno, pero todavía no dijiste lo más importante, tu nombre. Ay, perdón. ¿Y qué estás haciendo? Mi nombre es Carolina. Carolina, ¿tu apellido cómo es, Carolina? Mi nombre es Carolina de Girger, soy mamá, tengo 4 hijos. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? Y la mayor tiene 27. 27, eso ya le tenemos que traer la próxima para el programa entonces. Sí, tiene 27 años. ¿Y qué está haciendo tu hija? Mi hija es contadora. Es mamá ya. Ah, también. Tenemos un nieto. A las cuentas. Sí, el primer nieto de 3 meses. Y después, entonces una nena, la primera. Y después, 4 meses. La segunda tiene 20. Nena de nuevo. Otra nena también, sí, tiene 24 años. Ella es contadora también, a la cuenta. Trabaja. Vende plata, pedí contas sí. A cuántos, Bueno. Y después. La tercera también es otra nena. Ella tiene 13 años. Ella está estudiando. Está en el colegio, está full. Y le gusta también la contabilidad. No, ella más parece que va a ir para la parte de docencia. Ah, sí, la docencia. Mirá qué interesante. Sí. Bueno, ¿y el cuarto o cuarta? El cuarto, es el varón más esperado. Súper buen varoncito. Sí. Sí, eso esperarche. Es el varón más esperado, es el rey de la casa. A mí que nadie malcriada y yo. No, estábamos educarle bien. Educarle que nadie, porque si no, los varoncitos al final siempre un tipo terrible. Sí, súper. El rey de la casa, él se llama Marcos Isaías. ¿Cuántos años tiene? Él tiene 6 añitos. 6 añitos, sí. Chiquitito. Él es el chiquitito. Qué bien, che. Bueno, después entonces vamos a hablar, me estabas hablando del Consejo Pastoral, sí, me dijiste, Carolina. Del Consejo Pastoral que estamos nosotros en la parroquia de Fátima. Bueno, y tu apellido no puedes repetir, que es así lento. ¿Cómo me dijiste que era? Girger, pero ese es Girger. Girger, pero ese es alemán, te digo que es. Sí, sí, alemán. Sí, Girger. ¿Tus abuelos? Descendente, no, de mi marido. De acá del diácono, por eso Carolina de Girger. Mi apellido sí es Orlandini, ese es italiano. Sí. Y, a ver, ¿y de dónde? ¿Pero abuelos, bisabuelos? Ese es de mi abuelo. ¿De tu abuelo? Sí, mi abuelo. ¿Era italiano? Él es hijo de italiano, él es argentino. Sí, mi bisabuelo son de Roma. Y ellos se fueron después a Mendoza, Argentina. Sí. Y de ahí vinieron todos los... Después mi abuelo ya vino acá al Paraguay. Ya. Bueno, muy bien. Entonces, y ahora vamos a presentar al otro. Entonces, vos sos su esposo, ¿eh? Y sí. Entonces, a ver, bueno, Jacob, a mí, tu micrófono bien cerca de la boca. Entonces, para poder entonces conversar. Presentarte un poco, entonces ya una partecita de Jacobama. Así mismo, padre. Yo soy Marcos Girger, diácono permanente. Por la gracia de Dios, padre. Realmente, como decimos en la escuela del diaconado, gracias a Dios y al sí de mi esposa, ¿verdad? Así, porque así claro, mismo. Se regaló una carta, ¿verdad? Así si mismo. Si te da permiso tu esposa,
Así, ¿eh? Si así permiso, mismo, así firma. Mismo, padre. Sí, ella firma. Y vos, Carolina, enseguida voy a firmar. Dale, te va a doler hoy. Sí. No, ¿sabes? Un día le expliqué. Mira, sí. Carolina, vos tenés que firmar para que yo pueda ser diácono. Así. Y le di una información. Sí. Que si por allí, quiera Dios que no, le digo, ¿verdad? Yo quedo viudo, ya no me puedo casar. Me tengo que dar celibe ya. ¿En serio? Así, sí. Ya, entonces yo, si quiero seguir siendo diácono, ya no me puedo casar, Leo. ¿En serio? Ah, entonces firmo. Y ahí, así mismo, así mismo. Ese dato le conseguiste. Sí, 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 enseguida ella firmó. Después ya fue puliéndose también. Y empezó ella a activar con nosotros en catequesis, ya incursionó más en lo que es la oración también. Y gracias a eso fue mucho más fácil este ministerio. Marco, que, ¿y desde cuándo que vos sos diácono? ¿Hace mucho? En el 2017 me ordené. 2017. Ya, nos encontramos por ahí en algún curso entonces. Sí, nosotros. Sí, sí, justamente estaba comentando. Estuvimos en muchos, en varios. Usted fue nuestro, uno de ellos. Vaya, mira, ¿qué materia dimos? La parte de oratoria, prédica. ¿Ah, sí? Esa fue una parte muy, muy difícil, ¿verdad? Porque preparábamos nosotros con mucho amor y no, decía usted, no es así, yo quiero. Y ahí aprendimos también, ¿verdad? A entender un poquito lo que es la realidad histórica de nuestras prédicas, porque a veces nosotros decimos cosas muy lindas, pero los que conocen geográficamente lo que es Israel, lo que es... Y eso es lo que usted nos enseña más, porque usted tiene mucho conocimiento de esos lugares. Claro. Entonces, hablar un poquito de lo que es también Jesús histórico, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, eso aprendimos mucho. Y después, el idioma hebreo. Estudiamos hebreo. Pasaste, imagina, no, terminamos el curso, pero no con derecho a tener certificado. No salimos con certificado, ¿verdad? Pero bueno. Fue lindo la experiencia, conocer todo eso, ¿verdad? Espectacular fue todo eso, padre. Y hoy, como decía Carolina, venimos a hablar de este consejo pastoral que con nuestro cura párroco, el padre Francisco Mesa, el paillillo, como se le conoce en el clero, ¿verdad? Sí, entonces, sí. Eso es, él nos hizo formar este consejo para que activemos y no nos quedemos quietos. Ya. Por eso hoy estamos aquí también, ¿verdad? Para incursionar en lo que es la comunicación, porque tenemos radio online. ¿En que serio? Queremos próximamente que sea también a nivel... Entonces, ¿tenemos que trabajar juntos, Checo Ñandes? Sí, a nivel comunitario. ¿Le voy a robar a usted entonces? Sí, no, tenemos buen material humano allí en la parroquia. Qué lindo. Hay jóvenes también, solo que están un poquito con vergüencita, ¿verdad? Pero estamos animando. Hay que despertarle. Hoy viene usted y después vendrán ellos. Bueno, así mismo, padre. Entonces vamos a volver nosotros enseguida con esta pareja o este matrimonio. ¿Hace cuántos años que están casados, Carolina? 28 años. 28 años. Sí. Bueno, vamos a seguir entonces y volvemos enseguida con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy, en este sexto domingo del tiempo de Pascua, la palabra de Dios viene a nuestro encuentro como siempre, como la lámpara que ilumina nuestros senderos, nos dice el Salmo. Y nos ayuda también a agradecer a Dios porque ya yesa pea lleva, haya yesa cua peñande yara o yerureañande, baisa pañande, yagüero guatara peñandere cove. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, 25, 26, 34, 35 y luego 44, 48. Pedro bautizó a Cornelio. Cuando Pedro entró, Cornelio le salió al encuentro y se arrodilló a sus pies en señal de veneración. Qué interesante, y aquí cómo nos presenta esta lectura. Cornelio, entonces, que se acerca, se arrodilla. Esto siempre significa... Y miren que dice la palabra de Dios, dice así, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque Hechos de los Apóstoles, como dice el nombre, Hechos, obras, acciones de los apóstoles, significa dentro de la exégesis, dentro de la explicación profunda de este libro en su teología,
que ahora nosotros somos los otros Cristos. Y esto tenemos que entenderlo, ¿verdad? Yo no sé por qué muchos sectarios no quieren entender este aspecto, ¿verdad? Está muy bien que el Señor es el centro, ciertamente. Pero recordemos que el Señor, que es el centro de nuestra vida, llega a los demás a través de mediaciones. Las mediaciones son necesarias e importantes. Upea une y andendi katui ya mahe move. Haupea une aveñan de yarandi katui o mahe move. Es decir, aquí hay el aspecto que nosotros le llamamos entonces de la evangelización necesaria, porque es esa simbiosis, esa unión profunda, ¿verdad? Juntos por la vida, juntos por anunciar el Evangelio. Y aquí entonces Cornelio se da cuenta, el que viene aquí a mi casa, el que viene a visitarme es nada más y nada menos que el enviado de Dios. Cada uno de nosotros es enviado por Dios. Se arrodilla, dice, ante Pedro. Pedro lo levantó ciertamente entonces como signo y señal también de humildad para decir, yo no soy Dios, pero sin embargo Dios me colocó aquí al frente para ayudarte. Dios nos coloca entonces a cada uno de nosotros sin ser dioses para que Dios a través de nosotros pueda obrar y llegar al corazón de las personas, de nuestros hermanos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y en este domingo, como siempre, nosotros seguramente que estamos esperando, ¿verdad?, con los jovencitos, pero como es en familia, hemos tomado este atrevimiento, digamos, y sobre todo hablar un poco con la parte de la familia, porque si es Jóvenes para los Jóvenes, pero en la familia, es decir, papá, mamá son muy importantes dentro de la formación de los hijos. Eso es importantísimo y nosotros lo conocemos muy bien. Y por eso aquí tenemos a un diácono y su señora esposa, ¿verdad?, a Marcos y a Carolina. Ellos vienen de la parroquia Virgen de Fátima, aquí de Barrio Jara, y pertenecen también al consejo parroquial. Bueno, Carolina, eso es lo que queríamos saber, a ver si podés explicarnos un poco para que la gente sepa qué es esto del consejo parroquial. Va, en la Peñapoa, ya te descubrió ya tu esposo, dijo ya que había sido vos, después entraste, ¿eh? Después te fuiste insertando como catequista y ahora estás ya en el consejo también de la parroquia. ¿Y qué es lo que hacen, qué es lo que deciden y cómo ayudan también, sobre todo a los jóvenes también en este sentido? Sí, así mismo nosotros estamos ahí, ¿verdad? Estamos conformados con, ¿cómo se dice?, con coordinadores y también la encargada de liturgia. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, estamos con el tema del novenario y tenemos que conformar, ver todo el tema novenario, lecturas, ¿verdad? De eso es lo que se encarga la parte del consejo, de ver, tenemos también centros de orientación que están ahí para, que sirven para la parroquia. También tenemos grupo juvenil que tratamos de que los jóvenes también ellos hagan esa participación en las misas. Ellos tienen luego un día específico que es los días sábados, ¿verdad? La catequesis también. Tratamos a todos de repente de guiarlos para poder trabajar todos en comunidad. Ya. Bueno, ahora vinieron ustedes dos, Marcos, y vos como diácono seguramente que tenés alguna responsabilidad mayor en este consejo o no. ¿Cómo es? Así mismo, padre. Yo soy el coordinador del consejo pastoral y tengo un equipo que conformamos con coordinadores. Tenemos el coordinador de la pastoral económica, tenemos la coordinadora de liturgia, tenemos la coordinadora de catequesis, tenemos la coordinadora también de los grupos, de los centros, ¿verdad? Y somos 5 personas que organizamos y luego a un grupo más grande. 2 grupos tenemos, ¿verdad? Un grupo más pequeño para organizar las cosas y luego plantearlas a ese grupo mayor. Y el cura párroco también está con nosotros, ¿verdad? Con ese grupo pequeño, dando algunas indicaciones de acuerdo a lo que él quiere, nos presenta, nosotros le
presentamos nuestro parecer y ahí él lo decide también, ¿verdad? Todos sabemos que la última palabra la tiene el padre de siempre. Ahora nuestra organización fue muy importante porque tenemos que unir todo, jóvenes, adultos, tenemos que unir coros, tenemos que unir comunidades, y en este tiempo de pandemia es más difícil porque tenemos que también organizar nuestras procesiones, ya sea vehicular. Tenemos también escuela y colegio, que no es fácil también. Eso te quería preguntar, porque sí, en una oportunidad me llamaron ahí, pero era la famosa formación de los padres. Sí, sí, recuerdo que usted se fue. Me fui tres, cuatro veces con padres, así mismo. Y nosotros también estamos incursionando como consejo pastoral y consejo económico dentro de la escuela. No abandonamos ese lugar. Tenemos también consejo de padres, pero ese consejo de padres se une a este consejo pastoral y económico de la parroquia. Entonces somos juntos, unidos, tanto parroquia como escuela. Somos una misma comunidad. Claro, qué bien. Bueno, ¿y qué es lo que están ahora programando? Porque se llega la fiesta de Nuestra Señora Virgen de Fátima. Sí, así mismo. Y estamos ya en pleno novenario. Y nosotros, por ejemplo, ya estamos el miércoles, tenemos una vigilia. Y en esa vigilia, al término de la misa, vamos a tener una vigilia con los coros de la parroquia. Entonces eso es lo que... ¿Por qué los coros tienen muchas misas, tienen muchas celebraciones, varios coros? Sí, todos los días hay un coro diferente. Todos los días estamos procurando de que haya un coro diferente. O sea que diferente. Ahí son muchos músicos, digo, okay, y todos entusiasman con la música. Y algo así. En alguna parroquia falta, sí. Hay una, dos, tres viejitas que cantan. Y sí. Dicen, ustedes muy páveme. No, y tratamos de que, ¿en serio?, de que haya también, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están así en el coro? ¿Son jóvenes, adultos, y hay un, ancianos? Hay un poquito una mezcla de varias edades, sí, porque todos los días nosotros tenemos una advocación diferente que se encarga de las misas. Los lunes, por ejemplo, es de la Rosa Mística, y ese día viene un muchacho a cantar, ¿verdad? Los martes, por ejemplo, viene otra persona también. Que... Ah, pero entonces ustedes le pagan a un músico. Que no, nosotros no le pagamos, ¿no? Ellos, gracias a Dios, vienen. Ellos por eso, es lo que quería saber. Pues yo también puedo traer, uno le pago aquí un lunes, al otro le pago un martes, otro. O es realmente de la parroquia. Son de los grupos, viene a ser, ¿verdad? El grupo, por ejemplo, del día lunes es un muchacho que su advocación le gusta la Rosa Mística. Ah, ya. Entonces él se ofrece. Él se ofrece, bueno, para cantarle entonces, a la Rosa entonces Mística. Entonces llega a ser parte. Sí. Porque siempre viene ahí los lunes. Siempre viene compone. Los lunes. Bueno, sí. Ya hace parte entonces de esa comunidad. Es parte. ¿Y los de martes la comunidad a quién le tienen? Y los martes, por ejemplo, Marcos, ¿puede explicar qué es el señor Miguel? Sí, los martes, padre, estamos implementando algo lindo, sí, pastoralmente. Porque litúrgicamente a veces hay gente que nos dice de repente, no, esa forma es medio antilitúrgica. Usted más bien conoce, padre, porque fue párroco también, ¿verdad? Sin embargo, el padre Francisco lo que quiere es que tengamos esa posibilidad de cuando no hay coro, no nos quedemos en silencio. Claro, tenemos claro. Equipos, tenemos audios, tenemos... Entonces, este señor era un DJ. ¿Ah, sí? Entonces, DJ. ¿Qué es lo que él hace? ¿Ah, sí? Él viene a incursionar, ¿verdad? Y pone pistas. ¿Ah, sí? Entonces, ¿salen todos bailando? Entonces, es muy lindo. Sí, es algo muy así, lindo, más o menos. ¿Sí? Algo así. Es algo muy así, lindo, parece. Padre. Entonces, ya celebra una misa, sí, pero con sí. DJ. Con DJ, sí, los días martes es... Y eso fue una visión pastoral del padre Francisco que a mí realmente me encantó. ¿En serio? Tengo mucha gente que me dice, che, tu misa es así, me dice, y yo le digo, no, pero no sabes lo que... Las cuestiones pastorales siempre son lindas, padre. No, claro, siempre claro. Son lindas. No, y eso pues responde también a la necesidad, ¿verdad? Porque hay pues muchos estilos, eso se llaman carismas, ¿verdad? Sí. Alguno pues se quiere cerrar y quiere decir, no, pero apellan de ahí todo, quiere ser así. No,
A los jóvenes tenés que hablarle de una manera. A los niños le vas a hablar de otra manera. A los adultos de una manera. A los enfermos le vas a hablar de otra manera. Y así sucesivamente. Bueno, así muy interesante. Bien. Vamos a seguir entonces nosotros conversando con esta familia, con Marcos y Carolina. Ellos son esposos. Ellos están trabajando en la pastoral, sobre todo en el consejo. Él es diácono y por lo tanto dice que está al frente también de esta comunidad en el consejo pastoral. Parroquia Virgen, ¿verdad? Virgen Nuestra Señora de Fátima, aquí del barrio Jara. Volvemos enseguida nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y en este domingo, como siempre, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, reflexionando, conociendo, sabiendo, hay de todo un poco y es lo lindo. Estamos hablando con los dos miembros de esta una familia, son esposos ellos, Marcos y Carolina, que pertenecen al Consejo Pastoral de la parroquia Nuestra Señora, Señora de Fátima. Ahora ya no me equivoqué, ¿eh? Sí. Bueno, y que se están preparando para la gran fiesta, ¿verdad? Hay tantos devotos de la Virgen de Fátima. Bueno, ahora quiero comenzar contigo un poco, Marcos, ya que estás vos como diácono también. Ya hablamos del estudio, todo eso ya pasó, todo. Eres asama, ya eres salvamos y cómo andas y la diácono. Juan Garemba a Poma. Bueno, ¿cómo estás viendo un poco a nuestros jóvenes? Porque quiero saber un poco ahí en tu parroquia y en general. Y también porque tu familia, veo que tenés tres hijas y un varoncito ahora, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo vos ves a estos jóvenes así en general? En el sentido religioso, pero no solamente en el sentido religioso de rezar, no rezar, sino que también eso que lleva a un compromiso que es tan importante y que es esencial, ¿verdad? Sobre todo vos como papá, como familia, y entonces cómo se tiene que trabajar, ¿verdad? Con estos jóvenes para llegarles verdaderamente. Así mismo, padre, y justamente esa es mi preocupación siempre y mi empeño desde que comencé este caminar. En el 2008 aproximadamente comencé en los grupos de oraciones en Mariano Roque Alonso. Ahí yo estaba. Y ¿ustedes estaban viviendo ahí? Sí, nosotros vivimos en Roque Alonso. Ah, ¿hasta ahora viven en Roque Alonso? Hasta ahora, hasta ahora. Y en Barrio Jara, yo, esa es mi hogar de niño, de criatura, de chiquitito. Vos de ese barrio, sí, así mismo. Y estando allá en Roque Alonso, comencé en un grupo de oración. Justamente mi esposa primero comenzó, ¿verdad? Y ella siempre rezaba para que yo esté con ella en los grupos. Hasta que un día decidí, y desde esa vez el Señor me agarró, y luego vine a Nuestra Señora de Fátima. Pasaba, yo hacía visita de doctor a mi mamá, y un día le digo: mamá, ¿cómo está el barrio? Me dice mi hijo: acá se pide peaje, me dijo. Y eso a mí me preocupó, porque claro, ciertamente... ciertamente nosotros crecimos, ¿verdad? En dificultades económicas, materialmente hablando, pero nunca llegamos a esas cosas. Ni las drogas, ni el alcohol, ni mucho menos... El robar, el peaje, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿y la iglesia? Le digo... Y no, y ellos tienen todo miedo. Y allí entendí un mensaje que un día yo sentí en el corazón: yo no te necesito. Aquí me decían en Roque Alonso, me decía el Señor cuando yo me iba al Santísimo, pero yo no entendía. Claro. Porque no tenía todavía esa experiencia ni esa profundidad, ¿verdad? Pero yo sentía siempre como que el Santísimo me decía: yo no te necesito aquí. Roque Alonso, de otro lado. Así mismo. Y después ahí entendí. En serio. Y sí, a mí me gustaba la renovación carismática. Me encantaba. Y allí en Roque Alonso había. Y luego pasé por Fátima cuando le visité a mamá y escuché. Y entré, sí que ya.
Y ¿encontraste a la renovación ahí? Encontré a la renovación y comencé a cantar, a bailar allí. Y de allí nunca más, ¿verdad? Ya por Fátima siempre. ¿Y tu esposa ya estaba ahí en ese grupo? Y ella vino conmigo. Ella o vino sea, conmigo. Trajiste. Sí, le traje. ¿De dónde? Traje. ¿De su oreja? ¿De dónde te tiró, Carolina? A mí, vean. Vinimos juntos porque a mí me gusta también. Así mismo. Sí. Y de paso también a nuestros hijos, a nuestra hija. Nuestra hija mayor, padre, es casada, ya tuvo su bebé ahora, aparte que es profesional ya, ¿verdad? Contadora, como decía Carolina, y ella es catequista, pero ella es catequista en Roque Alonso. ¿En serio? Ella y ahí Dios le dijo, yo no te necesito allá, ella de su exactamente. Y la que está soltera, Mariela se llama ella, Mariela Nicole, ella también es contador, se recibió también y ella es la encargada de la parte de todo lo que es flyer, todo lo que es de la radio Fátima Online. Ah, ustedes tienen radio. Exactamente. Ay, sí, eso no le contamos. A ver, padre. Carolina, contame vos. Sí, nosotros tenemos una radio, Radio Fátima, de los cuales nosotros tenemos un programa con Marcos los días lunes y martes. Ya. Estamos ahí. Con razón que háblanlo ustedes y no se callan mal, bro. ¿Qué escuchan? Nuestro programa se llama Salve María. ¿Cómo? Salve María Salve se María. Llama. Sí, se va todos los... Voy a hacer mi... ¿Cómo se dice? Mi publicidad. Se va todos los días, los lunes, martes, de 3:30 a 5 de la tarde. Y tenemos ese espacio, ¿verdad? Y donde hablamos sobre nuestra madre, donde informamos también las actividades parroquiales. Y nosotros estudiamos documentos y eso. Y ahí lo que ella se dedica al tema, la parte publicidad. Ella hace todo lo que los dibujitos anuncian en la página. ¿En serio? Sí, porque bueno, tenemos páginas. Bueno, los jóvenes vuelan con eso, ¿verdad? Sí, vuelan la verdad que sí, le encanta. Le ayudan mucho, ¿verdad? Y eso que no estudió. Ella le juventud encanta. Juventud, una vez que le gusta. Entonces así mira 2 o 3 veces, pues ya vuela. Y ella está en el grupo de la vocacional de FIAT, que vino una vez. Vino junto a ustedes, estuvieron invitados acá. Nosotros le tuvimos a un grupo, fíjate. Sí, ella no vino cuando eso. No, ese día ya no pudo venir. Coincidía con su trabajo, ¿verdad? Pero ella, por ejemplo, está en el grupo vocacional. También ahora ellos están dando charla a los jóvenes. El domingo fue el día de las vocaciones. Ellos dieron charla a los de primera comunión, a los de KBB, a los de confirmación. Y están trabajando mucho los del grupo vocacional ahí en la parroquia. Así mismo. Bueno, esperana, porque ves bastante y lo que toda la gente quiere saber. Sí. Entonces no están sabiendo. Porque vos hablaste del peaje y eso es lo que me preocupa. Sí, sí. ¿Cómo están trabajando con los jóvenes entonces para que el peaje sea más barato? Así mismo, padre, ¿no? Y justamente eso. Nosotros como le hemos inculcado a nuestros hijos, yo vine con esa idea de que los jóvenes tengan esa fuerza de Dios, ¿verdad? Y comenzamos a trabajar con los jóvenes ahora a full, con los que son de la pastoral juvenil. Nosotros no queremos esa pastoral juvenil que se divierta nomás, ¿verdad? Claro. Sin tomar ese compromiso. Entonces entramos un poquito en lo espiritual también, adoración al Santísimo, tenemos retiros, tenemos también nuestros juegos, todo eso, ¿verdad? Hacer bien compaginado, ¿verdad? Los procesos. A la hora de jugar, hay que jugar. A la hora de comer, hay que comer. A la hora de estar espiritualmente con Dios, hay que estar espiritualmente con Dios. Entonces buscamos ese equilibrio, que no sea mucho de una cosa y poco de esto, claro, ¿verdad? Claro, y que claro. sea equilibrado. Claro. Entonces ellos van incursionando como grupo juvenil también con aquellos que... aún están un poco alejados, ¿verdad? Claro, nosotros tratamos de que esos jóvenes que ya sea piden peaje o están en las periferias, ¿verdad? De que sepan que nosotros también tenemos, Dios tiene también proyecto para ellos. Claro. Y eso lo que los jóvenes a través de este grupo juvenil, que Laya,
que ya también estuvo aquí en el programa con usted, padre. ¿En serio? Sí, ellos también van visitando, van compartiendo, van haciendo jornadas y eso es lo que nosotros más queremos, ¿verdad? Que sea inclusiva nuestra parroquia. Claro. Bueno, justamente yo siempre recuerdo, ya en otros programas recordé esto, vos le conociste el que es ahora cardenal Cristóbal López, ¿o no llegaste a conocerle? No llegué a conocerle. Nacionalizado paraguayo. Bueno, él fue. Lo conocí. López. Sí, lo conocí al que fue cardenal hace poco. Sí, hace poco lo nombraron cardenal, pero él está trabajando ahora como misionero en Argelia, ahí está. Entonces, fíjense que él siempre decía, como salesiano, ¿verdad?, los cuatro elementos de la pastoral juvenil que vos dijiste, de cierta manera. Primero, oración. Segundo, formación. Tercero, momento del hacer, recreación. Para los jóvenes es importante. Y cuarto, acción. En Japón, tiene gran actividad. Pero los cuatro tienen que estar, es como la ruedita del coche, decíamos siempre, ¿verdad? O sea, las cuatro ruedas tienen que estar bien infladas, o si no, tu coche no funciona. Y así si mismo. Uno no funciona, oración, o formación, o recreación, o acción, quiere decir que tu grupo juvenil no funciona. Esa es una cosa que a mí se me quedó mucho, ¿verdad? Él repetía mucho con los grupos juveniles en ese tiempo en que era como un boom, ¿verdad? Sobre todo antes de la venida del Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II, imagínense, o sea que hace tiempo ya. Bueno, entonces nosotros estamos aquí en este domingo, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, compartiendo con esta pareja, con este matrimonio. 28 años me dijiste, Carolina. 28 años, ¿verdad? ¿Quién aguanta a quién, eh? Bueno, eso no me digan ahora, no hay que decir en cámara eso. Bueno, 28 años, hermosa familia, tres hijas, un varoncito también, entonces ahí está creciendo. Y nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo nos encontramos con el Consejo Pastoral de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, que se está preparando también para su gran celebración, gran fiesta. ¿Eso cuándo es, Carolina? El 13, ¿verdad? El 13 de mayo vamos a tener nuestra misa central y dos procesiones vehiculares. Dos procesos. Sí, ya. Que van a salir en diferentes direcciones. ¿Y qué otra cosa van a hacer? Además de bombas púas, etcétera, etcétera. ¿Vamos a tomar chocolate? ¿Vamos a tomar algo? No hay nada de eso. Y, nada. Y vamos a ver, hay una comunidad, parece que se está preparando para eso. Sí. Pero nosotros, por ejemplo, el domingo vamos a tener una feria de comida sobre Avenida Brasilia. Y está también, tenemos la Pastoral Social Cielo. Ellos son las que son señoras que están preparando eso para los niños, que seguro que va a ser en una fecha X que ellos van a dar y le van a dar, van a hacer esa chocolatada para los niños. Ya, qué bien, qué interesante. Sí, porque así se suele hacer. Bueno, este es el bloque en el cual nosotros dejamos mensaje. Entonces vos también dijiste con la catequesis, sobre todo principalmente, y bueno, como consejo pastoral también mirando todo esto. Carolina, ¿qué mensaje le querés decir? Pero ustedes sobre todo hoy, porque este programa es bien especial, ¿verdad? Es la parte de los papás, la parte de la familia, ¿verdad? Porque normalmente es la parte de jóvenes para los jóvenes, ¿verdad? Lo que nosotros solemos presentar. Pero hoy viene esa otra parte, la familia. Ustedes entonces como papá, como mamá y sobre todo en un trabajo también comprometido con sus hijos en familia, pero sobre todo también con los otros jóvenes. Quisiera dejarles un mensaje a los padres, a los hijos, que estemos todos unidos, estemos unidos en familia, que tratemos de compartir todos esos momentos únicos que tenemos, que los padres le demos ese amor, ese cariño a nuestros hijos y los hijos también a los padres. Que siempre estemos, compartamos los días domingo en especial, que vayamos juntos a misa, que estemos ahí todos unidos para decir que somos todos una gran familia. Como hace poco fue el Día Nacional de la Familia, vi que la mayoría estábamos, subíamos esas fotos tan lindas de compartir, de estar juntos. Entonces, ese amor, ese cariño de mamá, papá e hijos, que nunca falte, que siempre estemos todos juntos. Qué bien, muchísimas gracias, Carolina.
y vos, diácono, Marcos. A ver, ¿qué nos dejás? Y sobre todo de esa linda experiencia que me estabas contando también de estos jóvenes que cobraban peaje. Me atrapó así lo que me contaste. Así mismo, padre. Y yo quiero dejar este mensaje, que no excluyamos a nadie por su condición, por su forma de ser. Todos somos hijos de Dios, todos tenemos en lo más profundo del corazón ese Espíritu Santo que en algunos está dormido, en otros allí queriéndose despertar y en otros despiertos, ¿verdad? Y que juntos podamos levantarnos, como le decía al Padre, le digo también a la teleaudiencia, este lugar donde pedían peaje hoy se llama María Auxiliadora San Juan Bosco. Gracias a la oración, gracias a las familias que se unieron, podemos vencer este flagelo, principalmente de las drogas, ¿verdad? Con amor, con cariño, con Cristo Jesús. No es fácil, ¿no? Tampoco no es, como se dice, soplar y hacer botellas, ¿verdad? Pero realmente lo podemos hacer. Personalmente, yo siempre digo, si podemos dar de nuestro tiempo para salvar a esas personas, qué bueno sería realmente. Eso es lo más valioso. Y son obras de misericordia la de tener paciencia con el defecto de los demás, ¿verdad? Entonces, eso es el mensaje que quiero dejar, que no excluyamos a nadie. Dios, Jesús, nunca excluyó a nadie. Abrazó a aquellos más necesitados, a aquellos más pecadores, ¿verdad? Entonces, hagamos también nosotros lo mismo. Qué bien, che. Bueno, me llamó la atención porque me dijiste también que se llama María Auxiliadora y Don Bosco. ¿De dónde viene ese nombre? Porque vos parece que Carolina sabe Maina. No, el Marco sabe por Marcos, qué. Fue sí, un discernimiento. ¿Por qué? Bueno, resulta ser que nosotros queríamos llamarle al principio San Francisco, ya, a ese lugar. Sí. Y luego, por un discernimiento de nuestro anterior cura párroco, el padre Alberto Rojas, que hoy es el director espiritual del seminario mayor, sí, ¿verdad? Sí, sí, el padre Alberto Rojas. Y el padre Alberto me decía, Marcos, me decía él, porque él me trataba como su hijo. Yo en ese tiempo no era diácono todavía, pero era su secretario parroquial. Me decía, Marcos, esa comunidad vamos a llamarlo San Juan Bosco, porque San Juan rescataba a los jóvenes, decía. Y por la historia de San Juan, ¿verdad? Eso es así. Y entonces decía, y sin María Santísima ni una cuadra no nos podemos mover, me dicen. No, por eso le llamó la atención. No ahí, exacto, y te ve ya acertado. Sí, así mismo. Como Salesia, no sé, va por ahí. Sí, nada, sí, así mismo. Entonces, María Auxiliadora de San Juan Bosco y su fiesta justo también es 13, es 24 de mayo, ¿verdad? Claro, ahora claro. Termina Fátima y empieza María Auxiliadora de San Juan Bosco. El 31. Y nosotros optamos por hacer solamente mayo porque no es fácil hacer novenarios, padre, ¿verdad? Entonces, padre, yo te pedí la paípio, tengo y sí, justo. diácono, padre. Dicho sea de paso, padre, le invitamos para nuestra misa esta noche, padre, justamente quiero que usted presida, si está dentro de su alcance, nuestra santa misa en nuestro novenario, ¿verdad? Sí, vamos a estar. Esta noche, padre. Vamos a hacer todo el esfuerzo para llegar, ¿eh? Gracias, padre, gracias. Sobre todo para con los jóvenes, con esa familia ahí en ese lugar tan interesante, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros, como siempre, muchísimas gracias, Marco, muchísimas gracias, Carolina, verdaderamente es un testimonio tan lindo de una familia, de una pareja, así que se entrega al Señor y sobre todo en este programa que nosotros le llamamos así, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, ¿verdad? Entonces, eso es lo esencial y fundamental. Y queremos dejar este mensaje desde la familia. Fíjense que ya en Génesis capítulo 1, 26 en adelante, ya entonces se presenta al hombre y a la mujer, pero ya en familia. Escuchemos un poco estos versículos. Dice así, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo,
sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Dios los bendijo diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Esto es uno de los lindos versículos que encontramos ya desde el inicio, la creación de Dios, varón y mujer, es decir, la formación de la familia, pero después dice: sean fecundos. Y otro elemento muy importante, ya que decimos jóvenes para los jóvenes, en familia, dice: sometan la creación. Someter la creación quiere decir que Dios pone en nuestras manos toda la posibilidad para enriquecer, para hacer crecer, para desarrollar la creación. Después, si uno sigue, ¿verdad?, en el capítulo 2, versículo 2 también del Génesis, vamos a encontrar que dice que Dios se va a descansar. ¿Por qué Dios se va a descansar? Y bueno, porque le deja al hombre, a la mujer, justamente para que ahora lleven ellos, es decir, la familia, lleve adelante el mundo. Es decir que si nuestros jóvenes, jóvenes para los jóvenes, pero acompañado por la familia, acompañado por papá, por mamá, todos juntos formamos esa gran familia, esa linda comunidad, ciertamente que vamos a cumplir lo que el Génesis nos está pidiendo, lo que el Génesis está diciendo aquí, ¿verdad? Sometan la creación. Y así ustedes podrán ser felices, porque el Señor ya nos dio todo. Dios nos creó, dice, a su imagen y a su semejanza, es decir, con toda la capacidad, la inteligencia, la libertad, la voluntad y esa capacidad de amar y de hacer maravillas en el mundo. Y así entonces, queridos amigos, estamos concluyendo nosotros el día de hoy, en este domingo, nuestro programa, como todos los domingos, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, que llega hasta ustedes. Y hoy, de una manera especial, entonces los protagonistas son los papás, es la familia. Y pedimos que eso también sea para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestra sociedad, la fuerza, el baluarte que nos ayude a lanzarnos como ese trampolín hacia las cosas buenas en la construcción del reino de Dios. Y nos despedimos y les dejo la bendición del Señor en este domingo y para toda esta semana. Y a ustedes también, ¿verdad? Porque ya en estos días, ya la gran fiesta, sí, de la Virgencita de Fátima, que nos bendiga a todos. Y después dijeron que se van a preparar ya también con el barrio ese que lleva el nombre de San Juan Bosco y María Auxiliadora. 24 de mayo, que es la fiesta justamente de María Auxiliadora. Y así entonces celebramos a nuestra madrecita Virgen de Fátima y después de ese barrio, así como ustedes me dijeron, que lleva el nombre de San Juan Bosco y María Auxiliadora. Que nos proteja bajo su manto y que nos auxilie siempre. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima entonces con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta el próximo domingo. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.